Este es el material que vamos a utilizar. Tenemos aquí una cubeta de 18 litros. Estas cubetas contienen pintura, impermeabilizante y diversos productos. Ya una vez que está vacía, la podemos utilizar para elaborar esta antena. 12 latas de aluminio, de preferencia de las grandes. Y necesitamos cable en dos colores. Vamos a necesitar 1,5 metros y vamos a cortar 6 piezas de 25 centímetros de un color y las 6 piezas del otro color para hacer las 12 piezas que necesitamos de cable. 12 tornillos con tuerca y con su arandela o rondana para atornillarlas, las latas, y fijarlas a la cubeta. El acoplador para cable coaxial. Recuerden que este acoplador es opcional porque en algunos países no lo encuentran. De lo contrario, podrán conectar directamente el cable coaxial de esta manera, el centro a un polo y la orilla al otro polo de nuestra antena. Para realizar el trabajo necesitaremos un taladro con una broca del diámetro del tornillo que vamos a utilizar, y con esta vamos a hacer los barrenos o agujeros en la cubeta. Un desarmador para que podamos colocar fácilmente el tornillo hasta el fondo de la lata, donde haremos también una perforación. Y unas pinzas para poder atornillarlo firmemente cuando sujetemos las latas a la cubeta de 18 litros. Vámonos rápidamente con el procedimiento. Vamos a proceder primero a trazar los puntos a donde vamos a hacer las perforaciones de nuestra cubeta de 18 litros. La mayor parte de las cubetas, por la parte de abajo, en la orilla trae unos refuerzos, y aquí, no sé si alcancen a ver, hay unas pequeñas líneas rectas que nos pueden guiar para separar y trazar bien los puntos donde vamos a barrenar de las 12 piezas o 12 latas que van a ir colocadas en esta cubeta. Ahí las marqué todas para que vean que se puede hacer fácilmente la división en 12 partes. De hecho, ya viene aquí en la misma cubeta. Lo que vamos a hacer es, a partir de esa línea, vamos a trazar una hacia el lado exterior, una línea, y así sucesivamente nos vamos a ir trazando una por una hacia la parte externa, y aproximadamente a 5 centímetros vamos a hacerle una línea de cruce a los 5 centímetros de cada línea. Y ahí es donde vamos, en estos puntos, a hacer las perforaciones con el taladro. Voy a hacerle todas las perforaciones y ahorita continuamos. Ya tenemos hechas las perforaciones alrededor de la cubeta, las 12 perforaciones que necesitamos. Vamos a hacer una adicional en el centro de la cubeta, pero un poco más grueso para que pueda
entrar el cable coaxial, que es donde vamos a hacer las conexiones internas con los cables que van a las latas. Previamente vamos a cortar 6 tramos de 25 centímetros cada uno en 2 colores, cualquier color que quieran ustedes, pero que sean dos diferentes para poder diferenciarlo. 6 tramos de cada color para hacer un total de 12 de 25 centímetros cada uno. Vamos a proceder a sujetar las latas con los tornillos y a poner los cables por dentro de una manera intercalada, una de un color y la que sigue de otro color. Ahorita les muestro cómo va a quedar. Ya tenemos las 12 latas atornilladas, sujetas a la cubeta, y aquí están los cables. Tenemos que es uno de un color y el que sigue de otro. Aquí tenemos un rojo, un negro, un rojo, un negro, un rojo, un negro, y así sucesivamente. Y al último vamos a empatar todos los negros y todos los rojos para formar los dos polos y hacer ya la conexión al cable coaxial. Ya tenemos conectado el acoplador para cable coaxial, un extremo hacia los 6 cables color negro y el otro extremo hacia los otros 6 cables color rojo. Podemos ya hacer la conexión aquí al cable coaxial, pero recuerden que si no consiguen en su localidad este acoplador, pueden conectar directamente el cable coaxial, pelarlo de esta manera y el centro conectarlo a un polo y la orilla al otro polo. Entonces vamos a hacer la conexión del cable coaxial. Esto quedará internamente dentro de la cubeta y logrará cubrirse de la intemperie, conservándose mejor, en mejores condiciones la conexión. Aquí vamos a voltear la antena y ya con esto la podemos colocar en la azotea, en la parte exterior, y está terminada ya nuestra antena Jumbo de 360 grados. No necesita ser orientada, ya que captará la señal en cualquier ángulo que sea colocada. Esta antena es la mejor en calidad de recepción en cuanto a antenas hechas con latas de aluminio. Eso es todo en este video, amigos. Recuerden que mi nombre es Jesús López. Hasta pronto.